Mi gente, buenas tardes. Miren, hoy les empecé el video aquí donde está la unidad deportiva, aquí en las letras del Grullo, para presentarles un video de algo que hicimos aquí en el taller. Miren, con la poderosa del compa Chuy Fierros. Miren, esta troca viene de Santa María, no sé si es municipio de Tecolotlán o de Juchitlán, pero ahí está, en medio de esos dos pueblos. Esta, empecé el video aquí, les voy a mostrar lo que hicimos con ella, pero ya ahorita les muestro cómo llegó. Miren, esta se le mandaron pintar las defensas. Miren ahorita el antes y el después, se le pusieron sus estrobos ahí enfrente, se le pusieron sus faros nuevos, porque los que traía ya estaban amarillos. Se le pusieron las letras de la poderosa. Miren, también se levantó, porque si se ahorita se fijan en el video anterior, cómo estaba bien bajita, pegaba, le metió un rodado más alto y pegaba. En los estribos se le reforzó con unas partes que se hicieron abajo de fierro para macizar los estribos, porque los tenía bien flojos. Aquí también se ve la diferencia de lo que se levantó. Bueno, ahorita no lo están notando, ya hasta que ya la miren el video más adelante. Aquí está la defensa atrás también pintada. Y ahí anda el compa Pollo, hoy me acompañó el compa Pollo. Lo vine a recoger a la escuela y aproveché para terminarles este video. Ahí quedó la troca del compa Chuy Fierro. Se levantó, se le metieron amortiguadores, se empacó el oil pan, los valve cover gaskets, el timing cover change también. ¿Qué más se le hizo? Y un poquito de más arreglos que nos faltan. Y así es como quedó bien, porque sí estaba muy bajita y pegaba, pasabas un tope y alcanzaba a pegar el diferencial abajo en el chasis. Pero ahí quedó al puro fregadazo. Pues este fue el pequeño video que les hice de aquí. Ahorita les pongo cómo llegó la troca y cómo la vamos a entregar. Pues vámonos a echar lonche, mi gente. Gente, aquí tenemos la troca de todavía la troca de Chuy Fierros. Ya tenemos tiempo con ella, pero pues no la ocupan. Ahí ya quedó, ya les había grabado en otro video cómo estaba la defensa y cómo quedó ahora. Ahí va poco a poco ahora. Miren, también ahí está el nombre, miren, de la poderosa. Le faltan todavía muchas cosas. Ya encargamos sus focos, porque si se fijan, los focos están bien amarillos, miren. Ya se encargaron nuevos. Y hay que levantarla. Miren nomás la distancia que tiene, La vamos a levantar a ver cómo queda. Miren de atrás cómo está. Está muy bajita. Y pues ahí está su defensa pintada también. Ahí nos ponemos a trabajar en ella para ver qué tal se la dejamos al compa Chuy. Miren cómo llevamos ya la RAM, ya la tenemos ahí toda despiernada. Y acá atrás ya encontramos un problema que nos va a dar lata. Ese tornillo lo tenemos que sacar para este lado, pero está pegado. Lleva un perno adentro. Un tornillo que puedes sacar tú en un minuto. Ya se puede convertir hasta en una hora o más, porque necesitamos no dañar. Miren, este ya casi está afuera. Este sí estuvo despegado.
Pero ya cuando se pegan así, no podemos echar a perder esto. Y aquí, este se llama Shaco. Aquí tiene otro hoyo para bajarla más. La muelle se levanta, pero tenemos que dejarla hasta esta altura más o menos. Ay, miren lo que estoy mirando desde acá, miren. Las abrazaderas del tanque de la gasolina están flojas, miren. Como que alguien le cambió en un tiempo la bomba y miren, se les olvidó, miren. Miren. Se les olvidó apretar las mangueras. Y acá el jale que hicimos, pues ya miren, está bien sequecito. Esta fue la que le tomamos el cárter. Ya está bien seco todo. Miren, en esta se me olvidó medirles cuánto es lo que levantó. Pero ahí quedó ya levantada, miren. Si se fijan en el otro, en la parte que grabamos hace rato, la llanta quedaba casi escondida. Miren todo lo que se ha levantado. Miren. Pareciera que estuviera más levantada de enfrente, pero no. Ya medimos de la altura del spoiler al piso y está exactamente a la misma altura. Ahí quedó al puro chingazo, miren. Quedó bien parejita. Nomás tenemos que llevar a alinearla, porque cuando tú levantas un carro o lo bajas, la llanta pierde su postura. Pero ahí quedó. Quedó chingona, ¿eh? Quedó como si fuera para mí. Ahorita vamos a llevarla a que le pongan una franja negra pues adentro del vidrio. Mira nomás, mi gente, qué chulada se mira aquí la glorietona de día, ¿eh? Y aquí en La Poderosa se mira más bonita, ¿eh? Porque sí que arremanga esta trocona. Mi gente, pues aquí les finalizo el video de aquí de La Poderosa. Nomás quería que miraran cómo fue, cómo llegó y cómo es que la vamos a entregar. También llegó con el tanque de gasolina lleno, ya lleva a la mitad. De por sí a nosotros los mecánicos nos tienen porque sacamos el gas. Saben que hablando de ese tema, yo conmigo, si hay que lavar un fierro, no me gusta que ni del mismo carro del que se va a lavar el fierro le saquen gasolina. Soy enemigo de eso, mejor prefiero mandar comprar mi gasolina para evitar malos entendidos. Y de tomos así, ni así se les escapa a uno. Pero yo soy de esos, de hecho como el Barbas, el compa Chelo, saben que conmigo... que ocupamos gasolina para lavar esto y no hay, ve y compra. Nunca jamás se les anda diciendo ve y sáquele a ese carro que está ahí, porque no me gusta, para evitar malos entendidos con la gente. De por sí así ya hay veces, ay joder, ya dos veces ya me traían que le había sacado la gasolina a un carro. Pero nosotros no hacemos eso. Garantizadito. A ver ese compa que lleva ahora ahí. Cocos tiernos, también tiernos están hasta amarillos todavía. Bueno, pues saludos mi gente, así quedó este video de hoy.